Hermanos, hermanas, paz y bien. Viernes Santo 2023. 7 de abril. El 7 que simboliza la plenitud, la totalidad, la perfección. Hermanos, hermanas, hoy celebramos el misterio de la muerte del Verbo de Dios. El misterio de la muerte de Jesús, el Salvador, el Redentor de la humanidad, el Mesías, el Verbo eterno del Padre. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Hermanos, hermanas, un día grande el día de hoy, el día de la redención de la humanidad, el día en el cual muere el Verbo de Dios. Históricamente Jesús murió un viernes a las 3 de la tarde. Vamos a comenzar leyendo el himno que hoy nos da la Santa Madre Iglesia, la liturgia de las horas. El himno de Laudes. Brazos rígidos y yeltos, por dos garfios traspasados, que aquí estáis por mis pecados, para recibirme abiertos, para esperarme clavados. Cuerpo llagado de amores, yo te adoro y yo te sigo. Yo, Señor de los señores, quiero partir tus dolores subiendo a la cruz contigo. Quiero en la vida seguirte y por sus caminos irte alabando y bendiciendo, y bendecirte sufriendo y muriendo, bendecirte. Que no ame la poquedad de cosas que van y vienen, que adore la austeridad de estos sentires que tienen sabores de eternidad. Que sienta una dulce herida de ansia de amor desmedida, que ame tu ciencia y tu luz, que vaya en fin por la vida como tú estás en la cruz. De sangre los pies cubiertos, llagadas de amor las manos, los ojos al mundo muertos y los dos brazos abiertos, para todos mis hermanos. Amén. Hermanos, hermanas, como todos los Viernes Santo, dedicamos este día a una reflexión, una hora con ustedes, meditando el misterio de la muerte del Salvador, meditando el misterio de la muerte del Redentor. Vamos a reflexionar, hermanos y hermanas, sobre realidades, verdades que podemos contemplar, hermanos y hermanas, en la cruz.
en la cruz. Una primera verdad, hermanos, hermanas, es la perversidad, la gravedad del pecado. La muerte en cruz, hermanos, hermanas, de nuestro Salvador, es fruto, es producto del pecado. Del pecado de cada hombre, desde Adán hasta el último hombre que nazca en la faz de la tierra. El pecado de cada mujer, desde Eva hasta la última mujer que nazca en la faz del planeta Tierra. O sea, la muerte en cruz, la muerte violenta de Jesús, hermanos, hermanos, es fruto del pecado. Y todos nosotros estamos ahí, implicados. ¿Por qué participamos, hermanos, hermanas, en la crucifixión, en los azotes, en los clavos, en el falso expediente? Porque nosotros hemos pecado. Por eso estamos ahí, crucificando a Jesús. Si hoy, hermanos y hermanas, hoy Viernes Santo, nosotros debemos reflexionar, y lo estamos haciendo, sobre la gravedad, lo que puede hacer el pecado. Matar a Dios. Dios se ofrece para ser matado. Toma nuestra naturaleza y así redimirnos del pecado. Hermanos y hermanas, debemos interiorizar la perversidad de una acción pecaminosa. Hace daño a Dios. Me hace daño a mí mismo. Hace daño a los demás. Hace daño a todo el universo. Sobre todo, hermanos y hermanas, a la Madre Tierra. Si contemplemos en la cruz, hermanos, hermanas, la perversidad del pecado, y huyamos del pecado, hermanos, hermanas, huyamos del pecado como el diablo huye de la cruz. El demonio, el perturbador, aquel que se opone siempre a la salvación nuestra, huye de la cruz. Tiene miedo a la cruz. Porque fue derrotado en la cruz. Fue vencido en la cruz. El demonio huye de la cruz. Huyamos nosotros del pecado. El pecado que infligió dolor a Dios, sufrimiento a Dios. El pecado que infligió dolor a la Madre de Dios, sufrimiento a la Madre de Dios. Luego hoy, hermanos, hermanas, que celebramos nuestra redención, el perdón de nuestros pecados, crucifiquemos en la cruz el pecado en su diversidad de manifestaciones. Clavemos en la cruz de Cristo la soberbia, la envidia,
la lujuria, el desamor, la mentira, la idolatría al cuerpo, al sexo, al dinero, al poder, a la fama. Crucifiquemos la vanidad, el deseo de exhibirnos. Crucifiquemos en la cruz de Cristo la violencia, hermanos, hermanas. La violencia, cuánta violencia en el proceso que llevó a Jesús a la muerte. Cuánta violencia, hermanos, hermanas. Crucifiquemos hoy esa violencia verbal, esa violencia mental, esa violencia física. Crucifiquemos la violencia, hermanos, hermanas. Esa pasión realmente diabólica que hace daño, que mata, que ciega la vida de otro ser humano. Crucifiquemos hoy esa violencia. La mentira, el odio. Crucifiquemos hoy el pecado, hermanos, hermanas. Jesús murió en la cruz para perdonar, para lavar con su sangre nuestros pecados. Hermanos, hermanas, ante la cruz de Cristo debe aflorar en nuestra conciencia la perversidad del pecado y apartarnos del pecado. Hoy es un día para hacer una confesión general. Y si no encontramos al sacerdote, puedo buscar un crucifijo de rodillas y pedirle perdón a Jesús. La confesión general desde la infancia hasta el día de hoy, pidiendo perdón a Jesús. Y escuchar de Jesús, del labio de Jesús en la cruz, lo que Él le dijo a aquella mujer adúltera: no te condeno, hijo mío, no te condeno, hija mía, vete en paz y en lo adelante no peques más. Hagamos hoy ese ejercicio, una confesión general. Si encontramos al sacerdote, hagámoslo con el sacerdote, y si no, hagámoslo delante del crucifijo, preferiblemente de rodillas, aquellos que puedan, si no sentado, pero mirando la cruz, al crucifijo, pedirle perdón, y vamos a recibir ese perdón de Jesús, y vamos a escuchar esa palabra de Jesús: hijo mío, hija mía, no te condeno. Qué hermoso, hermanos, hermanas. No condeno tu adulterio. No condeno a la mujer o al doctor o al hombre que ha participado en el aborto. No condeno tus abortos. No condeno tus crímenes. Te perdono. Vete en paz. Te perdono el haber ido donde el diablo para hacerle daño a mi hermano, a un hijo de Dios, personas que van donde el diablo, donde un brujo, de una bruja, para hacerle daño a otra persona. Jesús te perdona ese acto perverso de ir donde el diablo para que le haga daño a una persona o a su propiedad. La brujería. Todos los pecados quedan perdonados. Cuando pedimos perdón, con sinceridad a aquel que nos perdona,
y que murió en la cruz para perdonarnos. Esta es, hermanos, hermanos, una realidad que vemos en la cruz. La perversidad del pecado. ¿Y hasta qué grado? ¿Hasta qué grado? Podemos decir que el grado último del pecado, el último escalón, está precisamente en la cruz. Porque se trata de hacerle daño al mismo Dios. Se trata de hacerle daño al mismo Dios, de matar a Dios. Que la contemplación de la cruz, hermanos y hermanas, nos ayude a interiorizar la perversidad, la gravedad de un pecado. Y hacer el esfuerzo, huir del pecado. Huir del pecado. Vete en paz. Y en lo adelante, no peques más. Deja ese adulterio, deja esa brujería, deja esa soberbia, ese orgullo. Deja esa ira, esa violencia, esa avaricia, esa gula, la pereza. Deja esos 7 pecados capitales. Me encanta esta coincidencia de hoy, Viernes Santo, 7 de abril. El 7 que simboliza la perfección, la plenitud, la totalidad. Aquí tenemos el pecado en su máxima expresión, capaz de matar a Dios. Huyamos, hermanos, hermanas, del pecado. Estos crímenes, matar a un niño, a una niña, provocar la muerte de un ser humano, de un adolescente tratando de profanar su sexualidad, los crímenes que vemos con tanta frecuencia, un hombre desenfrenado, aprisionado en su pasión sexual capaz de matar a un ser humano por satisfacer su libido, el pecado. El pecado. Internalizar la gravedad del pecado, un arrepentimiento profundo, un dolor en el corazón, de haber hecho daño a Dios, de haber hecho daño a los demás, daño a mí mismo, a la madre tierra, y escuchar la palabra del perdón, absuelto. Yo no te condeno, vete en paz, y en adelante no peques más, no reproduzca, hermano, no sigas reproduciendo lo que Jesús te ha perdonado. No sigas reproduciendo lo que Jesús te ha perdonado. Fuera, fuera ese pecado. Hermanos, hermanas, otra verdad que vemos, que está por encima del pecado, pero quisimos realmente comenzar por aquello que nos ensucia. Por aquello que nos quita la belleza, el esplendor de ser hijo de Dios. Pero hay una realidad que resplandece aún más que el pecado. Es el amor de Dios. Es el amor de Dios. La cruz, hermanos y hermanas, es la máxima expresión del amor de Dios a la humanidad. Ya hemos citado a San Juan 3:16. Tanto amó Dios al mundo, de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo, le entregó al mundo a su Hijo, unigénito,
para que todo aquel que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. La cruz es, hermanos y hermanas, la máxima expresión del amor de Dios a la humanidad, del amor de Dios a ti. Pablo interiorizó esto, todo su ser, en Gálatas 2:20, cuando dice el apóstol de la gentilidad: esta vida en la carne la vivo en la fe en Cristo Jesús, que me amó y se entregó por mí. La entrega es la cruz, hermanos y hermanas, la entrega. Cuando Pablo contempla la cruz, se dice a sí mismo: soy yo quien debo ser, quien debo estar en esa cruz. Soy yo quien ofendí a Dios. Soy yo el que fui violento. Pero no estoy yo, está Jesús. Esta vida en la carne la vivo en la fe en Cristo Jesús, que me amó y se entregó por mí. Pablo, como gran teólogo, nos enseña, y lo que estamos explicando ahora, que la máxima expresión del amor de Jesús por él es la cruz. Pablo, yo te amo y te lo estoy demostrando en esta cruz. Yo he tomado tu lugar, la cruz, la máxima expresión del amor de Dios a la humanidad. Hermano, hermana, que la contemplación de la cruz te ayude a interiorizar, a internalizar cómo Dios te ama. Pide al Espíritu Santo, el mismo Espíritu que hizo comprender a Pablo la profundidad del amor de Dios manifestado en la cruz. Que tú también puedas decir con Pablo: esta vida en la carne la vivo en la fe en Cristo Jesús, que me amó y se entregó por mí. Y la entrega está en la cruz. En la cruz. En la cruz venció el amor sobre el pecado. Nuevamente Pablo: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. El amor supera infinitamente la realidad del pecado. Mira, mira el amor de Dios que brota de la cruz. El amor que perdona. El amor que te reconcilia. El amor que te humaniza. El amor que te limpia. El amor que te dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo te perdono, porque tú has implorado mi perdón. Y ningún ser humano que se acerca a mí implorando mi perdón será defraudado. Hermanos y hermanas, aprovechemos el día de la redención, el gran Viernes Santo, donde triunfa el amor en una cruz. Y aquí está el misterio, cómo Dios actúa. El triunfo de Dios en una cruz. Escándalo para los judíos, locura para los intelectuales, pero allí está la sabiduría y la ciencia de Dios. Se habla en espiritualidad y en teología de la ciencia de la cruz, la ciencia del amor. El amor que se hace sufrimiento,
dolor, humillación, para darnos la vida. Hermanos, hermanas, que podamos hoy, en el gran Viernes Santo, interiorizar el amor de Dios, contemplando la cruz de su Hijo eterno y amado. Que podamos interiorizar el amor trinitario del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El amor de Dios, que podamos experimentarlo en la conciencia, en el corazón, que podamos experimentarlo en la inteligencia, en la memoria, que podamos experimentar ese amor en la voluntad, en la libertad, en los cinco sentidos, en la imaginación. Que todo nuestro ser, de hombre, de mujer, quede impregnado hoy del amor de Dios, contemplando la cruz de su Hijo. No hay amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. En el capítulo 15 de San Juan. No hay amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. He aquí el gran amigo que dio su vida por nosotros, por ti, por mí. El amor capaz de morir para darnos vida a nosotros. Experimentemos hoy el amor, es un amor que humaniza, diviniza, es un amor que transfigura. Es un amor que da paz, alegría, plenitud. Experimenta el amor de Dios, hermano, en el día de hoy, contemplando la cruz de su Hijo, máxima expresión del amor de Dios a tu persona, a tu ser hombre, a tu ser mujer. El amor de Dios manifestado en la cruz de Cristo. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Aprovecha, aprovecha, hermano, el día de hoy, el gran Viernes Santo. Póstrate, sacia tu sed y amor en la cruz del Redentor. Nuevamente Pablo, esta vida en la carne, la vivo en la fe en Cristo Jesús, que me amó y se entregó por mí. Y no olvidemos, hermanos y hermanas, esta conexión con el sacramento de la Eucaristía. La Eucaristía es la actualización y celebración de la Pascua de Cristo que estamos celebrando solemnísimamente en el Tríduo Pascual, el corazón del misterio pascual, Viernes Santo, sábado de la sepultura. Mañana dedicaremos también una hora de meditación a reflexionar sobre el gran sábado. Y el domingo de resurrección, el misterio pascual, misterio que salva a la humanidad, misterio que redime la humanidad. Hermanos, hermanas, recordarles que durante toda esta cuaresma hemos dado una clave para vivir la cuaresma. Vivir intensamente la cuaresma para que nazca el hombre nuevo. Que nazca el hombre nuevo. Que muera hoy ese hombre viejo, esa mujer vieja, crucificado. Que muere ese hombre viejo, esa mujer vieja,
lleno de pecado. La primera realidad que brota de la cruz, que ya hemos reflexionado, de que nazca ese hombre nuevo, que no reproduce en su vida nueva la perversidad del pecado. Que nazca hoy esa mujer nueva, que no sigue reproduciendo en su vida de mujer la perversidad del pecado. Que nazca hoy ese hombre nuevo, que ha experimentado la profundidad del amor de Dios en su vida, contemplando la cruz de su Hijo. Que nazca hoy esa mujer nueva. Que nazca hoy esa mujer nueva, que ha experimentado la profundidad del amor de Dios, contemplando la cruz de su Hijo eterno. Que nazca hoy el hombre nuevo que ha sepultado el pecado, crucificado el pecado, y ha experimentado lo más sublime que un ser humano pueda experimentar en la historia, en el decurso de su vida: el amor de Dios. Como dice hermosamente Pablo en la carta a los Efesios, y experimentar el amor de Cristo que supera todo conocimiento. El amor es la realidad más profunda que brota de la cruz de Cristo, el amor de Dios a la humanidad. El amor que es capaz de morir para dar vida, pero luego brota, resucita y vence el imperio de la muerte, del pecado. Otra realidad, hermanos, hermanas, que brota de la cruz es la humildad de Dios. La humildad de Dios. La primera realidad que contemplamos es la perversidad del pecado, que no es la más importante. La más importante es la que acabamos de comentar, el amor. Pero quisimos comenzar por el pecado porque es lo que es. Si un papá, o si cualquiera de nosotros que tiene un niño, una niña, y está sucio, lo primero que hace es lavarlo. Está sucio, entonces. El pecado no se ensucia. Pero por encima del pecado está el amor, que nos limpia. Por encima del pecado está el amor, que nos embellece. Y vamos a ver ahora, hermanos y hermanas, la humildad de Dios. La humildad de Dios, hermanos y hermanas, se manifiesta en la kenosis. Y aquí, hermanos y hermanas, no resisto, ya que tengo la liturgia de las horas, hay el himno de Pablo a los filipenses. Siempre digo, hermanos y hermanas, y me repito ahora, que hay toda una pedagogía espiritual en la liturgia de las horas, o bien en la liturgia, toda la liturgia de la iglesia. Hay una pedagogía, hay un crescendo para llegar a lo, para llegar hasta donde debemos llegar, que es la santidad. Entonces, en
Hay cosas que la iglesia repite. Y repite porque quiere que sus hijos internalicemos esa verdad. Normalmente, hermanos y hermanas, en toda la liturgia de las horas, en la primera víspera, el cántico que corresponde después de los dos salmos, los sábados, es el himno de la kenosis de Cristo, Filipenses 2, del 6 al 11, que comienza así: Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se anonadó, se rebajó a sí mismo. Anonadarse es rebajarse, es humillarse, como desaparecer. Se anonadó a sí mismo y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. La humildad de Dios es un gran misterio, es una virtud, digamos, teologal. Dios es humilde. Cristo, el Verbo de Dios, Dios como el Padre, de la misma naturaleza, todopoderoso como el Padre y el Espíritu Santo, toda sabiduría como el Padre y el Espíritu Santo, toda belleza. A pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Alardearles, yo soy Dios, adórenme, alábenme, lávenme los pies. No, Él lava los pies. Al contrario, se anonadó a sí mismo y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Esclavo, hermanos, hermanas. ¿Cuándo aprenderemos nosotros del Maestro? Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Pero se humilló tanto que se hizo un esclavo. El que lava los pies. El que está de pie en la mesa para servirle a sus hermanos. El que lava los pies. El que dijo, yo no he venido para que me sirvan, sino para servir y dar la vida en rescate por mucho, la cruz. Y continúa el apóstol iluminado. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Lo que estamos celebrando hoy. Un hombre cualquiera. Ustedes saben que cualquierizarse es un término despectivo. Un cualquiera, un don nadie, eres un cualquiera. No eres distinguido, una persona distinguida. Es un cualquiera. Cualquierizarse. Cualquierizarse. Pero Jesús se cualquierizó. O sea, el ser humano más grande que ha tenido la humanidad se cualquierizó. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó nuevamente, se rebaja la kenosis, hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Hermanos, hermanas, el gran pecado, como dice el Salmo 54, preserva, Señor, a tu siervo de la arrogancia, para que no me domine el gran pecado. El gran pecado es la arrogancia, la soberbia, el orgullo, la jactancia. Hermanos, hermanas, que ese pecado quede hoy crucificado, y que brote en nosotros la humildad. La humildad. La kenosis. La conciencia, hermanos, hermanas, de ser esclavos. De ser esclavos. Así como pedimos nosotros, lo primero, la conciencia filial,
la conciencia de ser hijos de Dios, que la conciencia de mi esencia supere la conciencia de mi existencia. Cuando llegamos ahí, ya llegamos a la iluminación, al despertar, al estado de santidad. Por fin, la conciencia de mi esencia supera la conciencia de mi existencia. Y cuando pedimos la conciencia de la esencia, la conciencia de ser hijo de Dios, la mujer hija de Dios, debemos pedir al mismo tiempo la conciencia de ser un esclavo, el hombre, la mujer de ser una esclava, que existe en la iglesia, en la sociedad, en la tierra, para lavar los pies a los demás. Pidamos, hermanos, hermanas, esa doble conciencia, eso es fundamental. Porque la gran tentación siempre del hombre iluminado, de la mujer iluminada, del hombre santo, de la mujer santa, es la soberbia. Es la soberbia. La soberbia perdió a Luzbel, luz. La soberbia perdió a un ángel de luz. Entonces, un hombre iluminado, una mujer iluminada, debe estar sumamente atento para que la serpiente de la soberbia no le haga daño. Y la virtud que vence la serpiente de la soberbia es la humildad, el reconocer que solo Dios es Dios, el reconocer que solo Dios es grande, el reconocer que solo Dios es el poderoso, el reconocer que todo lo que tenemos y somos viene de Dios. Como le dice Pablo a los corintios, que esa vanidad espiritual, una comunidad llena de dones, pero cuidado, ¿qué tienes que no hayas recibido? Bien, el don de ciencia, el don de la sabiduría, el don de la inteligencia, el conocimiento, profecía, el don de lengua, el don de trasladar montañas con una fe perfecta. Pero todo eso te viene dado. Luego no te enorgullezca de eso. No te llene de soberbia. La pasión de Cristo, hermanos, hermanas, la cruz, es la gran escuela para aprender la virtud de la humildad. Jesús, que tenía todo el poder del mundo, hermanos, hermanas. Yo siempre digo, si Jesús hubiese pensado o hubiese querido que aquel soldado que clavaba su cuerpo en la cruz, que perforaba su piel con el clavo, si Jesús hubiese querido y dice, quiero que tu mano que me está perforando quede inválida, paralizada hasta mi segunda venida, esa mano estuviese así, paralizada hasta el día de hoy. Pero no. Jesús vivió su pasión sin desearle daño a nadie, sin tomar venganza, perdonando. Es una verdad profundísima del ser divino que vemos en la cruz de Cristo, es la humildad. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Hermanos, hermanas, crucifiquemos hoy la soberbia. Serpiente que tiene todas las cabezas. Y estemos siempre atentos. La soberbia se introdujo en el cielo y perdió a Luzbel. La soberbia se introdujo en el paraíso
y perdió a Adán y a Eva. Cuidémonos, hermanos, hermanas de la soledad. Bien, hermanos, hermanas, hay más cosas que aprender de la cruz: la paciencia, el perdón. Hay muchas cosas que podemos aprender de la cruz. Hemos querido destacar la perversidad del pecado, apartémonos del pecado. Hemos querido destacar la grandeza del amor. Y hemos querido que lo más importante, lo que más se destaca en la cruz, no es tanto la perversidad del pecado, sino la grandeza y la superioridad del amor sobre el pecado. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y finalmente hemos querido destacar, hermanos, hermanas, la grandeza de la humildad de Dios. Hermanos, hermanas, que en este día, este gran día de Viernes Santo, lo vivamos en el recogimiento, en la reflexión, en la interiorización y en el triunfo del amor sobre mi existencia pecaminosa. Que triunfe el amor de Dios, el amor que me redime, el amor que me humaniza, el amor que me diviniza, el amor de Dios. Concluyamos, hermanos, hermanas, con la oración de Laudes, que hoy nos da la Santa Madre Iglesia en su pedagogía litúrgica, Viernes Santo. Hagamos hoy, hermanos, hermanas, la liturgia, besemos la liturgia del gran Viernes Santo. Oremos. Mira, Señor, con bondad a tu familia santa, por la cual Jesucristo, nuestro Señor, aceptó el tormento de la cruz, entregándose a sus propios enemigos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Paz y bien, hermanos y hermanas.